Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy quiero compartir con ustedes la receta de los guineitos en escabeche. En esta ocasión pues voy a hacer la receta completa, ya que en el otro video que había hecho estaba la cena de Navidad y pues no hice los pasos correspondientes. Bueno, vamos a necesitar de 4 a 3, de 4 a 3 o 5 libras de guineo verde. Eso es dependiendo de la cantidad que ustedes vayan a hacer. Yo voy a hacer 5 libras. También tengo aquí 3 libras de molleja. Necesitamos una cebolla mediana completa. Vamos a usar esta cebolla completa. Pimientas de grano, hojas de laurel, aceituna, pimientos morrones y también vamos a necesitar aceite y vinagre. Y por supuesto ya tenemos el agua aquí lista, el agua de los guineos, ya yo le eché sal a gusto. También le voy a incorporar un poquito de leche, eso es para la mancha del guineo. Y para las mollejas pues le eché sazón, adobo, porque necesitamos pues que las mollejas cojan su sabor. Bueno, yo voy a comenzar con las mollejas, que son las más que se tardan en ablandar. Bueno, ya tengo los guineitos en el agua, le agregué media taza de leche. Ahora vamos a esperar que se cocinen. Los guineos se cocinan bastante rápido, como en 20 o 25 minutos ya están listos, porque no queremos que nos queden muy blanditos y tampoco pues muy duros. Y aquí tenemos las mollejas, ya yo le eché adobo para sazonar el agua y esperemos a que se ablande. Entonces mientras esto se ablanda, vamos a preparar la vinagreta. Bueno, aquí ya tengo todo lo que vamos a usar para la vinagreta, casi que yo le llamo. Ya tengo la cebolla picadita, las hojas de laurel, las aceitunas y el pimiento morrón. Y también tengo aquí las pimientas. Entonces a esto que le vamos a agregar media taza de vinagre para empezar. Si vemos que cuando hagamos los guineos, que ya tengamos los guineos listos, muy poco vinagre, pues le agregamos media taza más. Y vamos a incorporar una taza de aceite. Y lo mismo, si vemos que necesitamos más, después que tengamos los guineos listos, agregamos más. Entonces esto lo vamos a dejar aquí cubierto con un papel plástico, en lo que entonces ya tenemos lista las mollejas y los guineos. Entonces ya cuando está todo solito, pues ya la vinagreta pues está prácticamente lista también. Bueno, ya mis cebollas están listas, esta vinagreta ya está lista. Y aquí tengo los guineos, que no me quedaron ni muy duros ni muy blanditos. Hubo uno que otro, pues que estaba un poquito blandito, pero era normal, son los que quedan a la parte de abajo. Y por supuesto las mollejas, porque ya están bastante blandas. Bueno, ahora procedemos a incorporar las mollejas primero. Y una vez esto, incorporamos la vinagreta. Y mezclamos muy bien. Bueno, ya aquí todo está incorporado, le agrego un poquito más de pimienta y pimienta en polvo. Y así nos queda nuestro escabeche de guineo con mollejita. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Dejen sus comentarios, si les gustó este video, pulgarcitos arriba. Y si no está suscrito, suscríbase a mi canal. Y nos vemos en el próximo video.